Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buen día, Liliana. Hola, buen día, gente en casa. ¿Cómo están por allá? Espero que hoy estén con mucha energía porque hoy tenemos trabajo de pierna. Ya saben que el trabajo de pierna, sí, nos cuesta más, porque es un músculo más grande. Así que vamos a necesitar de tus 7 mancuernas, las moderadas y pesadas. También vamos a estar ocupando soga. Vamos a necesitar una silla, un banco, porque vamos a estar haciendo también step-ups. Muchas ganas, mucha actitud y toallita, ¿ok? Para el calentamiento vamos a estar necesitando una soga de saltar. Vamos a hacer 45 segundos de salto de soga, que si no tienes el salto de soga, puedes saltar la soga imaginaria. Puedes hacer acá, ¿ok? Incluso para no tener mucho impacto, puntitas de pie, amortiguando. Estamos full, no hay problema, core apretadito. O bicicleta, no, si tienes más implementos de cardio. Luego vamos a hacer kickstand squat acá. Vamos a ir acá, respiro, aprieto bien el core, bajo. Que la pierna que está atrás simplemente sea de apoyo y trato de tirarle más peso a la pierna que está enfrente. Y luego vamos a hacer 40 segundos de plank hold. Si tienes peso, te puedes poner peso encima. Belleza, ¿sí? Para trabajar un poquitito más, ¿ok? Entonces, reloj en cero, sacamos nuestra soga de saltar, car, bicicleta, patines, lo que tú quieras. El cardio de tu preferencia. Vamos, pues. 45 segundos. Ok, y comenzamos. Por la nariz, exhalo por la boca. Mantengo. Eso es. Excelente. Ok, entonces, pongo un piecito ahí atrás, respiro, aprieto, bajo controlado, subo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso, vamos con plank. Si tienes cómo ponerte peso encima, ya sabes, ¿ok? Mantengo cadera hacia adentro, glúteos hacia adentro. Eso es. Tengo. Vamos a estar 40 segundos acá. Muy importante mantener cuando vamos a hacer piernas ese core bien activado. 10 segundos. Vamos. Quieta. 3, 2, 1, eso es. Volvemos a la soga. Son 3 sets. Vamos a hacer 3 sets en este warm-up. Lista. Vamos, pues. Eso, muy bien. Vamos con los kickstands.
pecho por lado. Vamos levantando temperatura. Y va. Uno. Aguanta la respiración. Y aprieta el core. Suelta arriba. Siete. Y ocho. Cambiamos. Va. Eso. Vamos con core. Plancha. Vamos. 30 segundos. Tengo. Vamos a estar trabajando piernas de principio a fin. Vamos a tratar de tocar casi todas las fibras musculares de piernas. Así que ahora échate los cinturones. 10 segundos. Tengo. Y vamos para el último set de este calentamiento. Ya cuando saltes, siempre enfócate en estirar las piernas, ¿sí? No es quitar el pie porque eso traería impacto, ¿sí? Estira. Perfecto. Vamos acá. Y dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambiamos. Se siente ya el fueguito. Vamos bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Vamos con plank. Vamos arriba. Aprieta glúteos. Los glúteos como una cucharita. Como dice mi amiga Lili, escápulas hacia afuera, codos debajo de los hombros. Y separa tus piernas para el equilibrio. Mantengo. 10 segundos. Tres, dos, uno. Excelente. Muy bien. Terminamos el calentamiento. Pasamos entonces a el primer ejercicio. Piernas, sí, bloque de strength intensity. Vamos a estar haciendo goblet squat 1 y 1 cuarto, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer este? Vamos a trabajar los pies, ancho de cadera. Respiro, aprieto. Cuando bajo, empiezo empujando la cadera hacia atrás. Las rodillas presionan hacia afuera. Y mancuerna pegadito a mí. Uno, un cuarto y subo. Uno, un cuarto y subo. Esto lo tenemos que hacer aguantando la respiración. Respiro arriba, bloqueo, aguanto, aprieto. Uno, un cuarto, subo, exhalo, respiro, aprieto. Y el movimiento no queremos tirarnos. Queremos tener control. No a velocidad, control. Para que haya una mayor tensión en la fibra muscular. Y vamos a hacer
11 repeticiones, ¿ok? Cada 2 minutos 30 lo vamos a estar haciendo. Vamos a hacer 4 sets de trabajo y este lo vamos a estar mezclando con Russian Twist. Así que ten un segundo par de mancuernas, no muy pesado, para hacer Russian Twist, ¿ok? Ok, vamos con el calentamiento entonces, para que se te dé un peso. Quiero que vayas pensando en el calentamiento, un peso que te desafíe completar 11 repeticiones, ¿ok? Voy a arrancar con esta para calentar y vamos. Respiro, aprieto. 1¼, sí, me despego un poquitito de arriba, del fondo, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, eso es. Y en los Russian Twist puedes poner el pie, puedes poner los pies en el aire. Vamos a enfocarnos en la rotación de tronco más que mover los brazos, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer 12, 10, 11, 12, eso, ¿ok? Bien. Entonces ahora setea tu peso. Exacto, si le puedes ajustar el vamos peso. Vamos a ir cada 2 minutos 30. Ajústalo. Y luego vamos a hacer el trabajo de core, ¿ok? 11 repeticiones. En el trabajo de core, de 22 a 24 repeticiones. También controlado. Y vámonos. Vamos, prepárate. Recuerda, un peso que te desafíe. Esas 11 reps. Puedes llegar a 13. Y vamos, controlado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Uno más. Y 11. Eso. Bien, vamos con core. 22 a 24 en total. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22. Excelente. Muy bien, ahora descansamos. Toma agüita. Acá, a medida que vayamos avanzando en los sets, se va a ir sintiendo como si te estuviesen cambiando la mancuerna. Se empieza a poner más pesadito. Sí, pero estamos fatigando, cansando, la recuperación es parcial. Y el objetivo es hipertrofiar el músculo, estimularlo. Y tenemos que llevarlo a ese punto de fatiga, a ese punto de ardor. Eso es lo que buscamos. Si no, sigue siendo como un calentamiento. En el rango de la hipertrofia, que es el crecimiento muscular, se busca manejar de 40 a 60 repeticiones en total. Y tú lo puedes dividir en 4, en 5 o en 6 sets con descansos parciales, ¿ok? Y los ejercicios, también tú puedes utilizar otras herramientas como otros ejercicios para cansarlo. Y eso hace que no tengas que levantar grandes volúmenes de peso para poder hacer que te crezca el músculo. Así que una clase de hipertrofia. Una clase teórica de hipertrofia. ¿Listo? Vamos. Dale, prepárate. Dale.
Y... Son 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos. 2 más. 9. 10. Última. Y 11. Muy bien. Eso. Para vamos acá. Tu mancuerna. Y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Eso. Perfecto. Muy bien. Se va pegando. En este bloque, ¿sí? Donde trabajamos un solo movimiento, la idea es que tengas una buena carga, ¿sí? Para, digamos, llegar a este punto que estábamos hablando recién. Luego, en el siguiente bloque, vamos a utilizar dos movimientos. Y la idea también es aislar un poco y seguimos trabajando. Al tocar más fibras musculares, ¿sí? Más estímulo al músculo, un mejor crecimiento, que si tocáramos uno solo, ¿sí? Ya que un solo ejercicio no toca todas las fibras musculares compuestas en ese lugar. Así que después seguimos con el conditioning donde tendemos el motor. Muchas veces las personas quieren estar moviéndose, pero es mejor construir músculos y quemar calorías como estamos haciendo. 15 segundos. Listo, vamos tomando las mancuernas. Y va. 1. 2. 3. 4. Controlado. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Última. Y 11. Muy bien. Perfecto. 22 twists. Y voy. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suelta, suelta esas piernas. Suelta esas piernas. En esta última vamos a buscar hacer entre 11 y 15 repeticiones, ¿ok? Así que vamos a seguir un poquito más. Mentalízate. Vamos a meterle mente, si puedes. Mentalízate. Loja. En el próximo bloque vamos a estar ocupando, para que vayas visualizando, una silla o un banco para hacer step up, y también vamos a estar haciendo glúteos, ¿ok? Glúteos de forma aislada, y también lo vamos a estar tocando con step up. Sé que te gusta. 10 segundos, prepárate. Vamos por 15. Arriba, vamos. Vamos, tomamos la mancuerna. Y baja.
Uno. Dos. Respira, aprieta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Rétate, vamos. Doce. 13, que te cueste, vamos. 14. Última. Wow. Muy bien. Estuvo buena. Vamos por el 22, please. Vamos. Y dale. 1. 2. 3. 4. 5. Cuatro más. 19, 20, 21, 22. ¡Epa! Muy bien. Muy bien, hemos completado este bloque. Uf. Vamos arriba. Buenísimo. Saca tu banquito, tu silla. Perfecto. Ok. Entonces, para el siguiente bloque vamos a estar haciendo trabajo de glúteos que lo puedes hacer en el suelo. Vamos a hacer 11 repeticiones con cada pierna. Puedes utilizar, por supuesto, que peso. Lo voy a demostrar acá. Ok. Te acuestas sobre tu espalda. Las rodillas justo encima de los talones. Pones una, dos mancuernas y mira cómo hace el pie ahora. Pin. Adelante. Y desde el talón, que está más adentro, voy a hacer, ok, voy a trabajar ahí. Y voy a hacer 11 repeticiones muy bien controladas, ok, 11 repeticiones con la otra pierna. Y luego, el siguiente ejercicio, vamos a hacer 20 repeticiones de goblet box step, ok. Ahí, extiendo, vamos de vuelta con la misma, ¿ok? Para fatigarlo, si no tienes dónde subir, o supongamos que tienes dónde subir, pero haces esto, quítale peso, hey, no te preocupes, vamos con tu peso corporal. También lo puedes hacer con un pequeño step up, si quieres ir progresando. Tu objetivo es estimular el músculo, ¿ok? Hacemos 10 con una, 10 con la otra. Y vamos, cualquier cosa también lo puedes hacer alternado. Nosotros lo vamos a hacer 10 con una para cansarlo y 10 con la otra. ¿Estamos? Vamos entonces a hacer un pre-warm-up de 8 repeticiones para establecer un peso. ¿Lista? Vamos. Entonces pongo acá, un pie hacia adelante desde el talón, vamos arriba, 1, 8 con cada pierna, 2, 3, también si te animas puedes 4. Hacerlo single leg, si 6, no tienes suficiente peso, tú dices está fácil, 7, 8, cambiamos y vamos. Va, bajo lento. Dos. Tres. Cuatro. Bajo lento. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Y vamos a buscar, entonces, vamos a hacer step-ups. Lili lo va a hacer en el suelo, o sea, normal, para que tú lo veas, puedes hacer reverse o hacia el frente. Y lo puedes hacer también sin peso. Respiro, aprieto. Vamos. Uno. Dos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Entonces, vamos a hacer 11 repeticiones. Ok. Y luego vamos a hacer 10 y 10 de la otra y vamos a descansar al final. Tome agüita. Acomode los pesos. Incluso si usted, si quiere, puede bajarlo, bajar más lento para ponerle mayor tensión a las fibras. Listo. Vamos pues. Estoy sudando. La gota, la gota gorda. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4. Son 11. 5. 6. Baja lento. 7. 8. 9. 10. Última. Y cambia de pierna. Adelanta la mano. Vamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a quemar. Vamos arriba. Vamos. Vamos por 20. Y dale. Solo va a hacer alternas en el piso. 1, 2. Ella lo está haciendo alternado. Yo lo estoy haciendo con la misma pierna. Tienen que estar fijos, eso. Once. Dale. Una. Descanso. Muy bien. Se lo ganó. Suelta esas piernas. Agitado. Sí, ese goblet con un buen peso es muy bueno. ¿Ok? Importante, como te decía. Buscamos que cuando suba se vea así y no esto. Eso no puede suceder. Si es así, le tienes que bajar obligatoriamente el peso. Concéntrate en apretar muy bien el core o buscas algo más bajito, bajándole el peso, pero se tiene que ver natural, como si tú subieses en los escalones o las escaleras. Exacto, no subes así. Exacto. Muy importante, poco a poco vas a poder ir subiendo el nivel, pero tenemos que, vamos a tratar de darte todos los puntos que tienes que tener en cuenta para que tú lo vayas adaptando, porque no podemos verte, pero sí podemos, digamos,
informarte para que tú lo vayas corrigiendo, autocorrigiendo. Vamos pues. Dale, 11 más. Adelante, y... un pie, vamos. Vamos, Lili. Arriba. Uno. Dos. Tres. La adentro. Pierna que está más adentro es la que empuja. La cuatro, otra es simplemente de apoyo. Cinco. Seis. Siete. Aprieta. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Cambio. Adelanta el otro pie. Vamos, arriba. Uno. Dos. Baja lento. Tres. Cuatro. Aprieta los glúteos. Cinco. Seis. Sube explosivo. Siete. Ocho. Nueve. Dos más. Diez. Última. Once. So. Bien. ¿Listo? Son 20 repeticiones, vamos. Yo lo voy a hacer al piso. Eso. 11, vamos si puedes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, vamos más, 19 y 20. Eso. Bien. Agüita, descansa. Ya vamos por el último. Cuando hacemos el step up, ¿sí? Tanto en lunges o en step up. Respiro. Aprieto como si me fuera a sumergir debajo del agua. Exhalo. Respiro, aprieto. Aguanto la respiración mientras hago el step down. ¿Okay? El paso hacia adelante o hacia atrás. Y en este caso, cuando voy a subir, incluso cuando voy a exhalo arriba, respiro arriba, aprieto, bajo, exhalo, respiro. Ok. Muy importante, la respiración en los ejercicios es fundamental. Sí, no solamente nos ayuda a una mejor compresión de los músculos, lo cual nos va a permitir mover pesos externos de manera más cómoda y eficiente, sino también nos ayuda al tener los músculos una mejor compresión, menos riesgo de lesión. ¿Okay? Ok, preparémonos. La última serie. Última. Vamos arriba. Y adelante un pie. Uno, dos, tres, baja lento, cuatro, aprieta los glúteos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, dos más, diez, once. Cambiamos. Cambiamos la pierna, vamos. Dale. Uno, vamos, dos más. Dos, tres, sube explosivo, baja lento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, diez, once. Eso. Muy bien. Vamos con los últimos step ups. Últimos 20. Arriba. Sí, dale. Uno. Tira, aprieta. Dos. Tres.
Eso. 10. Últimos 10, vamos. 11. 12. 13. 14. Tengo. 15. Vamos. 16. 17. Seguimos. 18. Vamos, queda una. 20. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Prepárese, tome agua. Vamos a seguir al siguiente bloque, bloque de acondicionamiento. En este bloque sí vamos a buscar sí, la parte, la resistencia cardiovascular, es decir, vamos a subir las pulsaciones. Seguimos trabajando sobre el mismo grupo de músculos. ¿Okay? Y para este bloque de acondicionamiento vamos a necesitar unas mancuernas moderadas. ¿Okay? Que tú puedas hacer el ejercicio que vamos a hacer. Voy a mostrar. Son dumbbell front squat. Es este movimiento. Vamos a ir acá. Ahí. ¿Ok? Si no puedes con dos mancuernas, sigues trabajando acá. Incluso si tú estás diciendo, hey, mis piernas no dan más, ok. Vamos con el squat, ¿ok? Pero el ejercicio es con dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar durante 12 minutos, ¿sí? Vamos a completar la mayor cantidad de rondas, pero a ritmo continuo, un esfuerzo continuo. Vamos a hacer 8 burpees. Yo voy a hacer 8 burpees tu skater jump. Voy a hacer acá. Ok. Subo. Vengo acá. Y voy acá. ¿Ella qué va a hacer? Va a hacer la progresión. Plank. Regresa. Arriba. Ok. De perfil. Lo muestra ella. Apoyo las manos. Brinco hacia atrás, brinco, regreso. ¿Ok? Esa es una progresión. Luego vamos a hacer los 12 front squat. ¿Ok? Belleza. Y luego, como fresa, ¿sí? Ajá, qué más. 12 jump squat más. ¿Ok? Sin peso, pero despegando los pies. Si no puedes saltar, como hizo Lily, es como que lo hicieras con potencia, pero no despega los pies. Y vamos a hacer 30 saltitos de soga al finalizar cada set, ¿ok? Que es como para recondicionar, ¿ok? Tome agüita, acomode un peso de mancuernas, sí, que le permita moverse, porque son 12 minutos. Ya la parte de fuerza, ya pasó. Ok, 12 minutos. ¿Te vas a quedar con eso? Sí. Ya le iban a dar tú con las mías. Lili está fuerte. Oye. Oh, 12 minutitos. Ah, primero vamos a saltar. Exacto. 8, ok. Entonces, de perfil para que me vean. Vamos a ir. 2. No nos vamos a apurar. 3. 4. 5. 6. 7. Eso, excelente. Suelto. Vamos a hacer 12 repeticiones. Respiro, aprieto, me meto bajo el agua. Me sumerjo. Levanta los codos. Y va. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, perdón. Oh. Me quedé con el 11. Estoy metiendo. Ok, suelto. Y vamos con. Lo va a hacer sin impacto. 12 jump squats. Ella lo va a hacer sin impacto. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sí sientes las piernas. Así es. Vamos con salto de soga. ¿Son? ¿Cuántos son? 30. Dale. Va. Perfect. Okay. Unos segunditos y vamos con otra ronda. Sí, como estamos trabajando piernas, las pulsaciones se disparan. Sí, 15 segunditos de recuperación, ¡pum! Y metemos. ¿Lista? Vamos. Son 8. 1. 2. 3. 4. 5, 6, vámonos más, 7, última. Perfecto. Suelta, vamos. Suelta, tenemos, la agarramos y no la soltamos. Te la estoy metiendo. Wow. Son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y recuerda, control y va. Uf, salto de soga, sabroso. Va. Perfecto. Suelto. Aloha. Ok, posición. Y va. Wow. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Siete. 8. Muy bien. Toma aire. Estamos por 12. 12 son squats. Listo. Listo. Vamos. 12.
Se estira y aprieta, vamos. Exhala. Exhala. Jump squat. Pa. Me quema. Muy bien. Dos. 30. Vamos. Y va. Perfecto. Y descanso. Como estamos en casa. Nos quedan como dos series, ¿no? Prácticamente. ¿Lista? Vamos. Va. Jump squat. Y va. Ahora sí se siente. Las quemas, las piernas están. Etcétera. 30. Aguántalo. Literalmente, dale. Perfecto. Vamos, suelta. Y descanso. Ya casi. Y... ya casi. Debe hacer la última ronda. Posiciones. Y va. Yes. Cool.
Vamos por 12. Vale, la última. Último esfuerzo. Dale que tú puedes. Eso. Pues, dale. Te regalo. 2, 3, 4. Soga lo que queda. Vamos a poder. Dale. Métele. Perfecto. Wow. Buen trabajo. Excelente. Brutal. Casa. Ok, guarde. Vaya a sumar. Vamos a tirar. Pasamos al bloque de pull down. Estiramiento. Vamos arriba. Con mi agüita para que se le bajen las pulsaciones, vamos. Un poquito las pulsaciones. Respira profundo. Inhala. Exhala con la boca. Ok. Puede ponerse cerca de la pared. Ok. Una silla, un banco. Vamos a hacer, voy a poner el reloj. Para controlar los tiempos. Estoy bien agitado. Subo bien bueno. Ok. Apoyo la pierna en la pared. La rodilla en el suelo. Y la otra sale hacia afuera. Y me voy hacia atrás. Si tira mucho, puedes sacar la rodilla más afuera. O la pone más adentro. Ok. Los burpees, si usted es una persona que pasa mucho tiempo sentada, 8 horas, 9 horas, o ha sufrido dolores de espalda baja, nuestra recomendación es que los burpees siempre los haga como los hace Lily. No se tira al suelo por completo. Sí, siempre amortiguando los saltos. Usted puede saltar, nomás tiene que saber caer. Esa es la clave. Ok, cambiamos. Pero en cuanto a los burpees, sobre todo cuando uno va a recoger, hacerlo, si usted aprieta bien al momento de recoger, estamos cool, ¿ok? A medida que se vayan fortaleciendo sus músculos, que nosotros trabajamos, ya visto que trabajamos bastante la zona del core, bastante glúteo, porque es clave, ¿sí? Para poder realizar los demás movimientos y evitar las lesiones. A medida que se vaya fortaleciendo, por más que usted tenga escoliosis o hernia, ¿ok? Usted va a sentir como si usted no tuviese nada. Claro. No quiere decir que se haya ido. Quiere decir que los músculos se han fortalecido y le dan soporte a la estructura ósea. Te lo digo con propiedad porque acá tenemos gente con hernias discales, gente de edad, y puede hacer muchos ejercicios. Pero tenemos que ser pacientes y prudentes. Ok, vamos ahora acá, en el suelo. Vamos a sostener 5 segundos, ¿ok? Acá. Y luego voy a ir hacia atrás, suave. Y regreso, suave. Regreso nuevamente acá. 3, 2, 1. Voy hacia atrás. Sí. Una más. Ok.
Ahora traemos los talones hacia mí, con los codos. Yo mantengo ahí. ¿Se divirtió en casa? ¿Está sudado? Yo estoy mojada, literalmente. Tienes que traer el trapero. Ok, excelente. Y la que viene es un poquito más complicada. Miren lo que voy a hacer. Me la dejo aquí. ¿Sí? Apoyo la otra pierna acá, encima. Y voy a hacerla, voy a sentir el glúteo. Okay. Hacemos Lotus Stretch. Eso es, cambiamos al otro lado. Sí, no se preocupe si usted ve que una pierna se le acomoda mejor que la otra. Suele suceder. Ahorita, importante, después de haber entrenado muy bien los músculos, puede comer su frutita de carbohidrato, ¿sí? Su desayuno con bastante carbohidrato y bastante proteína para que tenga una buena recuperación. Eso de que no, que los carbohidratos usted los necesita después de haber hecho ejercicio, ¿ok? El músculo lo necesita para recuperarse y el carbohidrato funciona como un transportador de la proteína que son aminoácidos, ¿ok? Poquita grasa porque si no eso va a dificultar la, va a poner más lenta la digestión. A medida que se aleja de las del entrenamiento, usted disminuye los carbohidratos, aumenta las proteínas se mantienen siempre igual y él puede aumentar las grasitas. Ok. Gente, excelente, Lili. Muy buen entrenamiento. Los vemos para la próxima sesión. Saludos. Diana, un beso.